Proceso de vacunación. El proceso de vacunación contra COVID está avanzando muy bien. Podríamos indicar que ya estamos con un 96% de personas vacunadas totalmente, primeras y segundas dosis. Estamos avanzando muy bien con las terceras dosis. Dosis por edades. Estamos ya administrando las terceras dosis a personas que de 50 a 60 años que tengan 5 meses de puestos la vacuna de la segunda dosis. Estamos con vacunas para los niños desde los 5 a 11 años, primeras, segundas dosis, de 12 a 16 años, igual primeras, segundas dosis, y de 18 años en adelante, todas las vacunas, primeras, segundas y terceras dosis, claro, siempre que hayan cumplido ya los 6 meses de la segunda dosis. Marca de vacunas. Está reglamentado desde el Ministerio de Salud Pública la tercera dosis para todos con AstraZeneca. Las personas que recibieron Johnson, Moderna y personas que tengan enfermedades de la coagulación, ellas deben recibir Pfizer. Unos días nos dieron pauta para poner tercera dosis a todas las personas, pero ya se terminó. Ahorita estamos solo con AstraZeneca y Pfizer para las personas que ya les indiqué. Requisitos. Lo único que se necesita es el carnet de vacuna y la cédula de identidad para poder acceder a la vacuna. En el caso de que no tengan el carnet, no hay problema, le podemos ayudar buscando en el sistema qué día se pusieron las vacunas y ahí les damos un carnet nuevo. Carnets. Los carnets estamos entregando a unos pequeños. Estos les pueden emplasticar una vez ya recibida la tercera dosis. Si tienen los otros o tienen la hoja con el código QR, podemos canjearles por estos. Ahorita estamos con disposición de estos carnets. Cupos por dosis. Ya no estamos manejando así, ya nos dieron la pauta para poder abrir el frasco para 2 días de AstraZeneca, entonces ya no estamos reuniendo 10 personas, se está abriendo según la demanda. El momento que llega se le administra la vacuna, eso no hay ningún problema. La única vacuna que sí se trata de reunir es la Pfizer con 6 personas, ya que esta se puede desperdiciar y como es de conocimiento de todos, es un poquito costosa, no nos podemos dar ese lujo, pero por lo general tratamos de reunir a las 6 personas y abrimos el frasco enseguida. Reacciones. A las personas sí está provocando, a unos les duele la cabeza, dolor en el sitio de vacuna, a veces un poquito de malestar general o fiebre. Pueden tomar una tableta de paracetamol, eso no hay ningún problema, o simplemente si hay mucho dolor ponerse hielo en la zona donde le vacunaron y esperar no hacer fuerza unos 2 días con eso, ya que se inflama el movimiento también. Otras vacunas. Puedo comentar también sobre la vacuna del esquema regular. Les informo que ya disponemos de todas las vacunas de los niños menores de 1 año, de 1 a 2 años. Estamos también vacunando a los niños de 5 años con el refuerzo de difteria, tétanos, tosferina y poliomielitis. También disponemos de la vacuna contra el papiloma para las niñas de 9 años en adelante. Son 2 dosis que deben recibir a los 9 años de edad, que por favor se acerquen.